Por esta misma época, hace 11 años, en el 2008, Ocaña era epicentro de una noticia que trascendió incluso en el ámbito internacional. El tema, los denominados falsos positivos, personas que murieron en supuestos combates y que fueron presentados por el ejército como miembros de grupos armados ilegales. Una situación que aún no tiene fin. Sobre esta situación y sobre estos 11 años hemos recopilado material de archivo y preparamos la siguiente crónica. Falsos positivos, así se denomina el escándalo desatado a finales del año 2008 que involucró a miembros del Batallón Santander y la Brigada Móvil 15 con el asesinato de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate en medio del conflicto que se vive en esta región. Estas muertes tenían como objetivo presentar resultados por parte de las unidades de combate. Fue en los últimos meses de ese año que se conoció sobre la concentración de cadáveres de al menos 11 jóvenes que habían salido de Soacha, municipio vecino a Bogotá, y que aparecerían como bajas del ejército en la provincia de Ocaña. Por dicho escándalo han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército y otros enfrentando juicios de responsabilidad. La vereda Las Liscas de un momento a otro comenzó a sonar a nivel nacional como un cementerio donde fueron sepultadas las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Y es que durante el año 2008 eran frecuentes las ruedas de prensa ofrecidas por los comandantes de la Brigada Móvil 15 y Batallón Santander, que daban cuenta de la baja en combate de ilegales, miembros de la guerrilla y de bandas criminales en la provincia de Ocaña. En el desarrollo de las operaciones ofensivas en el sector del Catatumbo, en días anteriores se produjeron dos muertes en combate. Algo empezaba a oler mal. En la morgue de la unidad básica del Instituto de Medicina Legal había congestión de cadáveres, la mayoría sin identificar, que no habían sido reclamados por los familiares o allegados, todos registrados como muertos en combate. Fue muerto en combate, en ofensivas, para neutralizar los grupos narcoterroristas que delinquen en la jurisdicción. Esto provocó la emergencia sanitaria, pues la capacidad se rebosó. La nevera estaba llena y los cuerpos eran ubicados en cada rincón a la espera que alguien los reclamara. Echaron la tierra sin apretar. Usted está botando un olor muy fuerte, por rato. Entonces el agua y todo eso, mosquero de ahí, y está rondeado los chulos. ¿Ves? Mientras tanto, la situación vivida en Soacha, Cundinamarca, era diferente. Padres, hermanos y allegados buscaban a miembros de su familia que estaban desaparecidos. Activado el Registro Nacional de Desaparecidos de Medicina Legal, se suministraron datos y fotos de los cadáveres relacionados como sin identificar, informando que se encontraban en Ocaña. Así fue como inicialmente llegaron los familiares de Julio César Mesa para indagar sobre la manera como había muerto. Así se enteraron que el ejército lo había presentado como presunto subversivo. Con este caso la verdad apenas comenzaba a descubrirse, pues el tiempo de partida con la hora de la muerte generaba suspicacias. Mi hermano hace el 26 de enero se desapareció de Soacha, del municipio de Soacha en Bogotá, y vino a dar aquí el 28 de enero, supimos que el 28 de enero lo mataron acá, o sea, duró nomás dos días vivo. Esto se convierte en un misterio, pues son seis personas procedentes de la misma parte, muriendo todas en acciones del ejército en diferentes puntos de la zona rural de Ocaña. De ahí se desató la desgarradora odisea para reclamar los cadáveres. Madres, padres, hermanas llegaron a Ocaña, una ciudad de la que nunca siquiera habían escuchado hablar y a donde tuvieron que pasar el trago amargo. Porque él prestó servicio, ¿qué le sirvió prestar servicio a la patria? Para nada, para que vinieran a secarme así, tan fácil. Ante la magnitud del escándalo, el gobierno no se hizo esperar para tomar una decisión. Y fue mediante el comandante general de las fuerzas militares
que se destituyó públicamente a los comandantes de las Brigadas 30, Móvil 15 y Batallón Santander. La presión internacional ejercida en ese momento, la de los medios de comunicación y de los organismos defensores de derechos humanos, hicieron que se adelantara una exhaustiva investigación que permitió la aparición de un testigo que es protegido por la Fiscalía y cuyo testimonio da cuenta de cómo se manejaba el macabro negocio que para él era muy rentable. Cuando ellos daban, llamaban a Fabio y daban la orden de que ya había que llevarlos a tal punto que ya nos estaban esperando, listo, nosotros los llevamos o era en moto o en taxi, los entregamos, nos encontramos siempre en su puesto retén militar, y cuando ya ellos llegaban ahí, nosotros los entregábamos y listo, eso era todo lo que nosotros hacíamos, nos devolvíamos. Por eso en ocasiones pagos de 300, 500, 800 mil pesos, hasta 1 millón de pesos por las entregas. Cuando se entregaban ya, pues ellos eran dados de baja por el ejército. Por lo mismo que no los recogían, eran dados de baja, terminaban en positivos. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cúcuta condenó a 35 años de prisión al coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado, ex jefe de operaciones de la extinta Brigada Móvil 15, por el asesinato de un mototaxista. Luis Antonio Sánchez Guerrero es el protagonista de esta dramática historia, que sentenció el final de su existencia el 16 de abril de 2007, cuando fue presentado como muerto en una acción militar. Y se presentó un combate donde fue muerto en combate un bandido perteneciente a las bandas criminales, el cual portaba una pistola Sig Sauer, la munición correspondiente, una granada de mano y el material propio de esta gente para extorsionar y hacer daño a toda la gente buena de la provincia de Ocaña. Estas declaraciones originaron en los familiares de Luis Antonio Sánchez Guerrero una airada reacción, asegurando que su allegado nunca tuvo parte en grupos al margen de la ley ni conoció del manejo de armas de fuego. Nunca sacó un arma de fuego. Pedimos que investiguen bien, porque mi hermano, él, mejor dicho, todo el mundo lo conoce aquí en Ocaña, sí. Y él no, lo que dice es falso. Él lo conoce todo el mundo por chicharrón, sí. Él nunca cargó un arma, nada, no, él no carga ninguna aguja. ¿Cómo? O sea, no entiendo por qué el ejército va a decir que le encontró arma ahí y eso no es verdad. Esta es la historia de cómo empezó a desenrollarse la pita de uno de los escándalos de mayor impacto y que aún no termina, pues quedó al descubierto cómo la máquina de la muerte dejó decenas de personas muertas y otras en la cárcel, hecho que hace parte de la memoria histórica de una región como la de Ocaña y su provincia, que aunque por décadas ha sido convulsionada, no quiere que se repita esa fatídica historia que iba desdibujando la imagen de Ocaña, sigue clamando por ser un territorio en paz. Después de 11 años siguen los procesos judiciales, los reclamos por parte de los familiares de las víctimas que siguen clamando justicia, un tema que aún no se ha acabado y que dejó para ese entonces una mala imagen de nuestro municipio, situación que afortunadamente pues ha cambiado precisamente porque aquí en Ocaña se han hecho algunos eventos especiales con las Madres de Soacha, como se denominan. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro.